¿Cómo de antiguo es este sitio? Alguien dijo que es de principios del siglo XIX o así. ¿Oui? Hola. No hay noticias. Pero bueno, super chicas. Enhorabuena. Rescatar a nuestro amigo Claude. Si aún no le habéis visto, id a la galería de tiro, ¿vale? Hola. Hola. Solo sé que era una especie de abogado que mataba nazis con papá en los 60. Y no sé qué sobre alienígenas o algo. ¿Alienígenas? Vaya. Si encontráis el laboratorio X, daréis con vuestro padre. Estoy aquí para matar a... El general Lothar ha sido del club donde yo trabajaba. Es lo único que me queda. Que Dios... Oí historias espeluznantes sobre él. Pero nunca vino por mí. Un tipo horrible y desagradable. ¿Habéis visto a los robots Citadel? Ya sabéis el daño que infligen. Bien. Id a Hermano 2 y robad los planos del Citadel. Hay que averiguar cómo destruirlos más deprisa. Los ficheros, los archivos, están cifrados. Así que necesitaréis estos códigos. Adelante. Todo el mundo habla del tiempo. Hola. Hay alguien aquí. Alles klar soweit?
¡Magia dura! ¡Gracias! ¿Qué tanta prisa? Pronto estaré allí. ¿Has visto esa cosa de ahí? Vamos de forma sigilosa. ¿Lo haremos sigilosamente? Cuenta conmigo.
Voy hacia ti lo más rápido que puedo. Chicas, los nazis han organizado una reunión cerca de vuestra posición. Id a la sala de reuniones y colocad un micrófono en el teléfono para obtener información valiosa. Suerte. No sabrán lo que acabó con ellos. ¡Qué fuerte es! Así que aquí viven los miembros. Puede haber enemigos cerca. Ten cuidado. Esto es Hermano 1, el cuartel general de la Gestapo. Cuando vuestro padre mató a Adolf Hitler a finales de los 60, el general Lothar Brandt dio un golpe de estado que revitalizó la Gestapo. Un movimiento atrevido contra los dirigentes en Berlín y las SS. Ahora la Gestapo tiene el control absoluto de París. Ojalá no por mucho tiempo. Estamos aquí, Hermano 1. Ponte las pilas, Sof. Chicas, la entrada principal de Hermano 1 está cerrada y solo se puede acceder desde el interior. Sin embargo, según este mapa, debería de haber una entrada a la prisión cerca. Echad un vistazo. Vale, Abby. Objetivo marcado por allí. Mira, Jess, llegan enemigos. De esto, Jess. Furtivamente.
De la prisión de la Gestapo. En ella debería de haber un ascensor que os lleve al edificio principal. Buscadlo. Corto y cierro. De haber una zona de almacenamiento para armas y equipos recuperados. Buscadla. Podría haber algo útil. Genial. Gracias, Abster.
¡Vaya! Echa un vistazo a esto, Sof. ¿Te acuerdas de las historias de papá sobre derretir nazis con esto? Sí. Oh, me encantaban esas historias. Gracias, Sof. Es una sala de control. Genial. Vamos, Azul. Están abiertas. Ahora nadie se meterá contigo, hermana. Este nazi va a caer. Sigue, demuéstrales quién manda aquí. Eso es a lo que me refiero.
Chicas, el ordenador principal de esta torre se encuentra en los archivos de la Gestapo, casi arriba. Intentad llegar allí. Corto y cierro. Si lo damos en forma sencilla. Voy a mandar a ese robot al guerrero. He marcado a ese enemigo. Mira, un disco. Necesito un ordenador. Vernichtet sie!
voy a mandar a ese robot al chatarrero. Interesante y merece la pena investigarlo. ¿Cambiando nada? Sí, hacemos pedazos a los nazis por todas partes, pero siguen viniendo. Mamá dijo que no se trata de la cantidad de daño que puedes causar, sino de la que eres capaz de soportar. Vamos a sobrevivir a estos cabronazos, hermana. Unos gilipollas, Jess. Gilipollas nazis. Hermanas, os dirigís a las oficinas de la Gestapo. El ascensor que lleva los archivos debería andar cerca. Seguid así. Recibido, Abby. ¿Quieres acercarte sigilosamente? ¡Eres una campeona!
Ahí está, Sof. Ahora a por los archivos. Recordad, chicas, los archivos estarán muy protegidos. Conseguid las llaves de los comandantes de la torre para desbloquear el ordenador y yo pueda hackearlo. Buena suerte. ¡Estoy herida! ¡Es grave, joder!
¡Acción! Buen trabajo, Checas. ¡Coged las llaves y a los comandantes! ¡Ayúdame antes de...! Vale, marchando con los llaves. ¡Deja que venga! ¡Vuelvo a la acción! Acceso, Abby. Vale, sí. Ya está. Gran trabajo, chicas. Ahora salid de ahí. Bedeutung, General Messer. Dort unten entwickeln wir Technologien, die es uns erlauben werden, die kommenden schweren Jahre zu überstehen. Berlin sagt, dass das nur Geldverschwendung sei und dass ich abgesetzt werde, wenn ich so weitermache. Aber was wissen diese Einfallspinsel schon? Drängen Sie Ihre Leute in Berlin, mir gegenüber loyal zu bleiben, General Messer. Ganz gleich, was noch passieren wird. Wir werden warten. Wie Haie im trüben Wasser. Hören Sie zu! Estoy con el resto de la transmisión. Llevaros de visita al París que conocí. Quizá lo reconstruyamos con vuestra ayuda, ¿no?